Mira, la música per mi, com que sóc professora de dansa moderna, que és funky, hip-hop, street dance i així, doncs la música per mi significa una manera de vida, més que ritme i més que ambient musical, doncs és també una manera de vestir, una manera de pensar, i a part doncs que sense la música penso que la vida seria molt diferent i per sort tinc la sort de viure d'això, perquè avui en dia és molt difícil, però la música és molt important per mi, és quasi, quasi el més important de tot. Com tots sabem, la música és una expressió de l'art, però, sin embargo, en aquesta oportunitat quería explicarte qué función tiene la música dentro de l'àrea sanitària, ¿no? La música puede ser y puede tener un efecto terapéutico en un grupo de personas. Cuando el feto está dentro de la madre, pues vive en un mundo de ruidos. Son ruidos, ritmos, van a escuchar el latido del corazón de la madre, van a escuchar cómo se mueve de un lugar a otro la sangre. Entonces, el feto pues vive en un mundo de bastantes ruidos y sonidos con una cadencia, con un ritmo. Y esto pues se expresa mucho en el momento de nacer. Cuando un niño ya está fuera de la madre, pues tú lo has visto, que muchas veces se pone inquieto, se llorando, y una manera de calmarlo tal vez es volviéndolo a colocar cerca del pecho de la madre para que pueda escuchar el corazón haciendo ruidos similares al flujo sanguíneo. Y esto pues se ha visto, ya está estudiado y demostrado, pues que la música puede facilitar el aprendizaje, el desarrollo psicomotriz de los niños. És una forma d'expressar els sentiments, emoció i ser com jo soc. Un arte. Un arte. Para mí, que representa música, era mi vida. Yo cuando cantaba antes, mucho tiempo, yo no quiero ni beber, ni comer, ni nada. Solo cantar. Me encanta. Esto es cantar y entre todos baila, todos está feliz, todos yo más feliz como los otros. Bueno, y la música es un mundo, pero es una gran compañía. Y es como todo el arte. Es una cosa que no tiene límites y que puede ser como una droga, la música. Para mí es necesario. Es como el aire que respiro o las cosas que puedo ver. Ya. Hi ha moltes definicions de música al llarg de la història. Plató deia que la música és per l'ànima, que la gimnàstica és pel cos. Weber va dir, la música és el veritable llenguatge universal. Liszt pensava que la música era el cor de la vida. També hi ha hagut altres definicions, com l'art humanament del so organitzat, l'art de produir sensacions, i també podríem dir que és una professió i que la música és vida, perquè escoltem música cada dia, moltes vegades, i forma part de les nostres vides.